Massimo, com'è la Ducati? La più bella. La più bella. La più bella. Allora benvenuto, benvenuto ufficialmente in Ducati. Molto grazie. Buenas, ¿cómo andan? Estamos en otro video del Motoblog. Estamos en un lugar muy especial. Estamos en el Museo Ducati en Borgo Panigale, en la planta. Acabamos de salir de la fábrica y ahora vamos a hacer un videito sin cortes, así crudo. No vale quejarse de que se mueve la cámara, no vale quejarse de que no se escucha bien. Esto sale como sale en una sola toma. Y vamos a empezar por la recepción, donde se llega al Museo Ducati. Tenemos la nueva Panigale V4 SP2, que es la 30 aniversario, que es el aniversario de la 916. Esta moto estuvo en EICMA, la estuvimos viendo, estuvo llena de gente rodeada. Ahora la podemos ver un poquito más tranquilos. La verdad, un diseño tremendo, todo CNC. Esta es una moto edición limitada a 500 unidades. Tanque de aluminio, como supieron tener las superleyeras. Una moto de la hostia. Esta es la Desertex Rally, una de las últimas presentaciones, junto con la moto que acabamos de ver. La versión más extrema de la Desertex, que es el producto que se suma a la ola de motos tipo Maxi Enduro, por decirlo de alguna manera. Es el nuevo segmento que Motoblog acaba de crear, Maxi Enduro. Panigale V4. Rally, también un modelo relativamente nuevo. Una Monster tricolore y una Diabel, también espectacular. Y ahora sí, vamos a ir caminando para el museo, pero antes de ver las motos, vamos a ver dónde empezó la historia de Ducati, que no empezó con motos, sino que empezó con componentes electrónicos, más específicamente para radiotransmisión, digamos. En la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial los bombardearon, los hicieron torta, porque todo esto, el gobierno británico dijo, esto es un riesgo enorme. Destruyeron completamente la fábrica. Esto es lo que más me gustó para todos los colegas fotógrafos. Una camarita analógica Ducati, con unos lentes, miren, me vuelvo loco. Calculadoras mecánicas y radios también. Los tres hermanos de apellido Cavalieri Ducati, ese es el apellido completo, después de la guerra dijeron, bueno, esto no va más, Italia va para atrás, necesitamos hacer algo para que la gente se pueda movilizar por las calles, y llegaron a su primer producto, la Cucciolo T1, que parece, obviamente un motor que se vendía aparte junto con su tanquecito de nafta. Con un litro de nafta hacía más o menos 100 kilómetros, con la particularidad, primero, un carburador Weber, eso ya les tiene que dar la pauta de qué se trata esto, es un motor cuatro tiempos, no es un motor dos tiempos como solía ser más común en esa época. Ahí se ven los botadores y los resortes de válvula. La verdad, muy, muy llamativo, y esto es un ejemplo de, bueno, el tope de gama de lo que podía ser una Cucciolo equipada en un cuadro Bertocci, con suspensión delantera, suspensión trasera, con cambios atrás en la masa, con freno a campana delantero. La verdad, me gustan las bicicletas antiguas. Yo creo que mi viejo, si se sube a esto, se muere de la alegría. Pero bueno, esto fue el primer producto de Ducati, y después esta fue la primera moto fabricada completamente en la fábrica de acá, en Borgo Panigale, donde estamos parados ahora. Salió esta primera Ducati 60, también cuatro tiempos, con un escape ahí de costado, la bujía ahí arriba, una tapa bastante simple también, una moto muy chiquitita, más parecida a una bicicleta que una moto, pero bueno, era lo que se necesitaba en la época para empezar a moverse. Esto fue en el año 1949, estamos hablando de un motor cuatro tiempos de 2 caballos y cuarto, y la moto completa pesaba 44 kilos. Nada. Y la Cucciolo, están todas las especificaciones ahí. 1,5 caballos, 48 centímetros cúbicos, con balancín. Nada, un motor muy simple. Después llegamos al 56, la 125 Sport, una moto con muchos adeptos en Argentina, una moto que se ve bastante en nuestro país. Y ya acá tenemos un motor más auténticamente Ducati. Estamos hablando de 8 caballos, la moto pesaba 100 kilos, 2 válvulas, 4 tiempos.
caja de cuarta, si no me equivoco. Muy linda. Tremenda, la verdad. Una de las motos que más me gustaría tener. Y acá tenemos el motor en todo su esplendor con el empuje del embrague. Ahí, que no me lo quiere enfocar la cámara. Carburador. Hecho en Ducati. Y acá tenemos una moto de récord de velocidad. Con un motor de 100 centímetros cúbicos. Mirá. Nada. El motor está ahí. Parece más grande el motor. Si la cámara me toma. Ahí se ve algo. Y bueno, y después tenemos la 175 Turismo. Una moto más pensada para viajar por las rutas italianas, que como ya vieron en mi video del viaje, o van a ver en el video del viaje, no sé qué sale primero, son bastante... nada. Hay que andar en moto acá. Hay que andar, por eso salen los pilotos que salen. Pero bueno, muy linda la Turismo, la verdad, todas las motos en perfecto estado de conservación. Después vamos a salir de ese ambiente, porque acá tenemos... todas las motos de competición están puestas en el perímetro, digamos. Empezando por la primera, la Cucciolo Racing. Nada, una versión súper deportiva de la Cucciolo. Seguimos por la 125 Grand Sport. Todas las motos que están acá, que están viendo, tienen al menos un podio. Así que, nada, estas motos se usaron para correr. No es solo... nada, una linda presentación. Hay motos muy importantes acá. Seguimos con la Vialvero, ya con una tapa de cilindro de otro planeta. Con un carburador mucho más grande, del orto. Con los resortes externos. Eso hace que la válvula se cierre. La válvula está ahí. Está... la guía de válvula de bronce y la válvula ahí salida directamente, así se hacían los motores. Y ahí se ven las venas de aceite transparentes. Una tapa de ciencia ficción, la verdad que son cosas que no se van a volver a repetir jamás. Pedalines traseros para apoyar los pies. Y esta era la vista de quien tenía el placer de poder pilotarla. Espectacular. Una moto que ya también de vuelta es algo más visto en Argentina. 175 F3 se llama. Y con el reenvío del árbol de levas para el cuentavueltas, que tiene el corte a las 8400 más o menos, 8500, tranqui para un motor hecho en 1958. Seguimos, GP Desmo 125. Debut del motor desmodrómico en 1956. Tiene mucho catenado, así que cuesta mostrar el motor, pero créanme, está ahí. Esta moto ganó el campeonato de 125 mundial, y esta ganó el campeonato británico de 125 con Mike Hailwood, en ambos casos. Ambas son Ducatis de Mike Hailwood. Estamos por llegar a mi Ducati favorita. Miren lo que es, acá se ve un poquito mejor. El tremendo motorazo monocilíndrico. El Desmo con todas las vías de aceite. El cable de la bujía parece una manguera. Un carburador del orto también, bastante sofisticado. Perdón, dos carburadores del orto. Bastante sofisticados para una 125. Perdón, 250 en este caso. Esta es 250 monocilíndrica. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, sí, creo que... no, dos cilindros es esto, creo. Un paralelo. Bueno, nada, estamos improvisando. Tremendo. Y acá está la moto más linda de todas. Miren esa pintura. Esa pinturita. Tranqui. Para... Gaby de coronas modificadas, que los pibes se creen remodernos poniéndole Metal Flake a todo. Bueno,
acá, 1971, Gilberto Parlotti, primera clase, primer puesto en la categoría 500, en el GP de Yugoslavia. Todas las motos que están acá tienen al menos un podio, algunas son campeonas, otras tienen podios como esta. Después llegamos a una, esto es 500, bicilíndrica, ya con la configuración que Ducati nos ha acostumbrado, con el bicilíndrico en L, como le dicen ellos, o una B a 90 grados, como le dice el resto del mundo. Acá se ve el mismo motor, llevado a 750, con un poquito menos de carenado. La verdad que se luce un montón. Titolo Pilotti se llevó el campeonato, digamos, italiano de 750, Franco Uncini. Estoy leyendo, no es que me sé todo esto de memoria. Tremendo, la verdad, miren cómo corrían, con frenos de dos frenos de dos pistones. Muy arcaica la tecnología de esa época. Pero bueno, sí, ya sé que estoy filmando muy mal. Acá volvemos a las motos de calle, de strada. Tenemos la Ducati Scrambler, moto que inspiró a la Scrambler actual. Obviamente se ve el diseño, es tal cual la moto que se comercializa actualmente. Desde el tanque, la forma del asiento, los guardabarros, el manubrio sobre todo. La verdad, tremendo. Y esto es una 450. Creo que esta moto se comercializó en 3 cilindradas, 250, 350 y 450. Si no me equivoco, eso lo estoy diciendo yo. Me puedo estar equivocando. Esta es la más grande, la más popular, con un descompresor gigante ahí abajo. No es el freno está arriba. Avance, manual. Esto es del año 1970, 27 caballos, 145 kilos. Nada mal, la verdad. O sea, una linda moto, pero es un buen palo. Y la verdad, tremendo el diseño. Acá tenemos el bicilíndrico 900, que también llegó en versiones 750. La verdad, un motor que duró muchísimos años en las motos Ducati. Tremendo pedazo de metal. Todo aluminio, obvio. Muy lindo. Después pasamos a la 750 GT del 71. Miren la pintura de vuelta. La segunda favorita de Max. Espectacular. Ducati. Ya lo dije al principio, no vale quejarse de que la cámara se mueve mucho. Pues esto sale así, en crudo. Esta fue la primer superbike de Ducati, digamos. Esto era considerado, no era una moto naked, esto era una moto de máxima performance, por decirlo de alguna manera. Y esto pasamos del 71 al 79 con la Panta, que fue, como según dice ahí, el comienzo de una nueva era. 180 kilos, 45 caballos. La 750 tenía 60 caballos, o sea, incrementa considerablemente. Y después tenemos, bueno, una 750 F1 del 85. Y tenemos la Paso 750, esto ya es bajo el control de Kajiva. El grupo que supo tener Ducati, después se me dio Augusta, Kajiva después se dio de baja. Esta es una moto que ganó el Dakar con Eddie Orioli. Eddie Orioli lo vimos en EICMA, estuvo firmando las nuevas, digamos, la resurrección de este modelo, por así decirlo, que en este caso tenía motor Ducati bicilíndrico salido de las motos de calle, ya que Kajiva necesitaba competir con motos de mucha más potencia. Y acudió a su compañía hermana Ducati para sacarle un motor y decirle: che, bancame que lo pongo acá. Y me dieron unos Dakar. Y eso hicieron. En qué diseño. Tremendo, la verdad. 1986. Tom Cruise se tendría que haber comprado una Ducati. El mundo hubiese sido otro. Seguimos acá, ya con motos por ahí un poquito más conocidas. Mike Hailwood, esta moto ha recibido muchos homenajes a través de los años. Ganadora del
Tourist Trophy de la Isla de Man en 1978. Fue esta moto y nos contaron la particularidad que hoy tienen en los visores las tiras para sacar cuando se les ensucia el visor. Bueno, Mike Hillwood dijo, banca, conseguime una pelotita de tenis, meter una esponja y llenarlo de agua. Y así durante la carrera se iba limpiando el visor con la mano. Y así ganó. Tenemos ahí el tacómetro, no se necesitaba mucho más. Radiador de aceite ahí abajo. Ahí abajo. Perfecto. Algunos botones. En este caso, el bicilíndrico, el mismo que vimos recién desarmado en la pared. En este caso, 900. Esta moto ganó el título de constructores en el campeonato mundial. Pues pasamos a la moto de Carlos Cardús. Primer puesto en las 24 horas de Montjuïc. Esto en el año 1986. Y vamos pasando ya a los 90. Ducati Superbike. Una de las épocas más difíciles de Ducati. Raymond Roche ganó el campeonato de Superbike del mundo con la 851 F90, 888 F91, título de constructores. O sea, no ganaron el campeonato de pilotos. Sí ganó el campeonato de pilotos, aparentemente. Vamos a ir leyendo, perdón, Tremenda. Bueno, campeona en el 91, campeona en el 90, campeona en el 92, con Doug Powlen en el 91 y 92, mismo piloto. Tremenda esta terna de motos para los que veían Superbike en los 90. Cómo dominaba, la verdad, Ducati era tremendo. Vamos a verlos un poquito más en detalle. Este es el cockpit de esta moto original. Todas estas motos son motos de campeonato. No hay ninguna impostora, no hay ninguna réplica. Son todas motos de verdad. Acá tenemos el tanque de llenado rápido, que se ve hoy muy comúnmente en las motos de Endurance. Tacómetro ahí, nada más. No necesitaba más información que saber a cuántas vueltas iba el motor. Miren lo que es la canasta de embrague. Embrague seco, obviamente. Un poquito de mugre. Y el carburador, que no es cortina plana, pero ahí, al aire libre, chupando tierra. Calculo como deben ser hoy en día las motos también. Pasando a los 90, vemos una canasta de embrague muy parecida. Todo al descubierto, on-off. Corta la bocha. La chapita de aluminio doblada. Acá ya tenían temperatura de agua, pues estos motores. ¿Esto qué es? De aceite debe ser. Pero esto no está encamisado. ¿O sí? Sí, sí, estos ya son motores refrigerados por agua y por aceite. Tenían temperatura de agua. Acá ya tenemos un tablero pseudo digital. Temperatura de H2O. Tremendo, miren las suspensiones. Brembo. Ya empezaban a aparecer los frenos de compuestos de carbono, pinza Brembo, cuatro pistones. Acá 90, vemos un salto importante en ese sentido, una pinza de un disco de acero a un disco de carbono. Seguimos en el 92. Esto todo victorias de Superbike de corrido desde el 90, 91, 92, 93. Esto es del campeonato suizo, super mono. Estas son las monocilíndricas, que era básicamente el mismo ejercicio que hicieron ahora con la Hypermotard, super mono. Lo hicieron en su momento con esta. Le sacaron un cilindro al B-Twin y dijeron, vamos a correr más categorías. Entramos al 94, 916, la moto 30 aniversario, con la que se celebra con esta Panigale SP2. Esta moto también dominó con Carl Fogarty el Superbike. Troy Corser en el 96, también dominando el mundial. Ahí ya se empezaba a pudrir todo porque
una marca japonesa, dijo: yo también me puedo hacer un between. Y no solo lo hizo, sino que castigó. Acá volvemos a las pinturas tipo 70s, perladas. Vamos a mostrarles el cockpit. Muy lindo, Ducati. Tremenda moto. Ducati, esto lo tocó Troy Corser y ahora Máximo Forcieri. Troy Bayliss. Pimba. Acá tenemos a Neil Hodgson, que ganó el campeonato mundial del 2003. Y Luis Capirossi, Loris Capirossi, perdón, en 2003 con la Desmosedici de ese año. Y acá adentro tenemos algunos modelos. Este hecho por nuestro querido argentino Miguel Galuzzi, que diseñó esta moto y le salvó el pescuezo a Ducati con una moto fácil de construir. Básicamente, por lo que me decían hoy hace un rato en el paseo guiado, que me dijeron que no filme, que filmara después, me dijeron a los empleados: hagan lo que puedan con lo que tenemos. Y Galuzzi diseñó esto y nada, lo construyeron con lo que había. 916. Tremendo el diseño de esta moto. .851 hacia el fondo. Ya tenemos una 900 Super Light, super ligera en italiano, Super Light en inglés. Se nota que el mercado objetivo era Estados Unidos, claramente. Pimba, acá tenemos el Desmo 4 851 del 88, el año que nací yo. Ya aguatero, con correa de distribución, algo que sigue manteniendo las Ducati hoy en día. Un sistema que cuando lo tenés así, desarmadito, se cambia en 28 segundos. Acá está la 851 de vuelta. Vamos a mostrarlas un poquito más de cerca. Muy bien, 916. Y vamos a seguir con lo último que nos queda. Ya vamos terminando este paseo por el Museo Ducati. Improvisado, crudo, sin cortes. Desmosedici GP07, Casey Stoner. Ganó el título de constructores y el título de piloto. Una moto casi naranja, que fue el color que tuvieron que pintarlas para que se vean bien en la televisión. Cuando pasaron del tubo catódico a los LED, las motos no se veían bien. Y les cambiaron el color. Después pasamos a Superbike, de MotoGP a Superbike, con Troy Bayliss, una moto también que fue muy homenajeada dentro de Ducati, con varias ediciones especiales. 1998. Pasamos al 2016. Moto que ganó la carrera de Malasia con Andrea Dovizioso. Vamos a mostrar el tablero de la Desmosedici, un tablero Digitec, algo que sacaron de un catálogo. Stoner 1, los controles, lo simple que eran las motos de GP de antes. Acá tenemos una moto de MotoGP con algunas cositas más. Y acá ya pasamos a una moto con aerodinámica actual. 2016, hace tanto empezó este tema de los alerones, con un cockpit ya más complicado. Con montones de dispositivos, con un montón de cosas. Tenemos acá la moto del campeonato de 2022, del año pasado, de Pecco Bagnaia. Con esta moto ganó en Doha.
miren lo que es el escape, con válvula ahí, tremendo, casi parece un escape de calle. Pasamos de esto en 2016 a esto en 2023, con todos los sistemas para bajar la parte de atrás, la parte de adelante. Tenemos el, si no me equivoco, eso es para la distribución de frenos. Tenemos algo ahí que no sé qué es, son un candadito abierto, un candadito cerrado. Tenemos el freno de pulgar por ahí atrás, ahí. De todo, la verdad, una cosa rarísima. Ya unos frenos Brembo que esto no se consigue. Una aerodinámica tremenda. Acá un alerón que dijo renuncio. ¿Qué más tenemos? Pedalera. La verdad, una moto de la hostia. La moto de Peco. De este lado está el alerón que le falta. Toda esta parte voló al demonio. Acá se ve este. Este freno trasero que tiene una bomba separada. Esta es la bomba, esta es la palanca de freno, y en consiguiente atrás deberíamos tener dos calipers. Y dicho y hecho, tenemos, bueno, uno ahí y un montón de sensores, y me parece que tiene dos mangueras. No sé cómo funciona, mejor dejo de sacar conclusiones. Y llegamos a una de las últimas motos de competición. 2022, Álvaro Bautista, motocampeona. Esto es prototipo MotoGP y esto es producción. Esto sale de una Panigale B4 y recibe todas las modificaciones que pueden recibir. Esto lo diseñó una computadora diciendo todo esto puede sacar, todo esto no. Y es una pieza excelentemente linda, tremenda. Caliper freno ventilado, disco con más ventilación, alerones, todo. Un cockpit también bastante complicadazo. No es tan sofisticado como el de MotoGP, pero tampoco está tan lejos. Una centralita ahí, más botones, tanque de aluminio hecho por alguien a mano, la masa trasera, disco de freno, piñón, nada, de todo, tremendo. Superbike, round 10, round 8. Tremendo, y nos queda el último pabellón con la Desmosedici 2006. Esto ya casi pasó hace 20 años. Tenemos la nueva Scrambler, muy parecida a la moto que vimos al principio. Testastretta 1200 DBT, que es el motor que trae la Multistrada 1200, entre otros modelos. Multistrada 1200S, del 2010, se ve tan actual como el modelo de hoy. 1098, tremenda. Bueno, sí, les voy a mostrar esto más de cerca. Miren el paquete de embragues de esta moto, tremendo. Tiene como 14, 16 discos. Ahí se ve un poquito del tren desmodrómico. La distribución variable. Sí, la cámara me toma. La distribución variable. Nos queda la Desmosedici acá. Una moto de calle. Esto salió homologado para la calle. No me acuerdo cuántas unidades hicieron. Pero bueno, hay algunos afortunados usando esta moto en la calle. Con el mismo escape. Esto es una moto de MotoGP que se podía patentar. No muchas fueron usadas, pero hay algunas circulando en la calle. No en nuestro país, obviamente. Y finalmente la 1199 Superleggera 2013. Ya tiene 10 años esta moto. Parece joda, pero es una moto de hace 10 años y el diseño está tan vigente como siempre. También con el color naranja que llevaban las motos de esa época para diferenciarlas mejor en la televisión.
Y quedan algunos títulos, algunas copas, algunos trofeos, un paneo general del museo. Esto fue todo. Acá tenemos algunos. Giuliano Maoggi, 1956. Esta era la protección en 1956. 1975. 1995. 2008. Y Casey Stoner, 2008 también. Bueno, nada, esperamos que les haya gustado este crudo, sin cortes, Raw and Uncut, con comentarios súper novatos. Nada, dejen acá abajo en los comentarios cuál fue su moto favorita, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.